¿Pasamos, no? ¿Hoy de qué se trata, Oso? Pues vamos a hablar de cómo va el evento de Halloween en el Pokémon GO. O sea, hay un evento de Halloween hoy. Sí, exactamente. Empezó el pasado jueves. Ajá. Básicamente te están dando el doble de candies al atrapar Pokémones. Ajá. Así como al evolucionarlo, ¿no? Ok. Básicamente, aparte de eso, te van a dar ciertos Pokémones que casi no salen referenciados al tema de Halloween. O por ejemplo, los Pokémon fantasma, los Pokémon psíquicos, etc., ¿no? Pero básicamente hay unos Pokémon que no salieron como se esperaba, como eran los Gastly y los Hunter. Esos Pokémon esperaban que salieran mucho y no fueron intercambiados y han salido más lo que vienen siendo los gatos. Y el Cubone, que es básicamente un Pokémon que es una máscara de hueso, por eso mi vestimenta. Oh, qué bárbaro, ¿eh? Muy ad hoc al día. Entonces, va bien el update. Nos ha servido mucho para aumentar a Pokémon que normalmente no tenemos. El evento se acaba hoy. Y ya no han anunciado si va a haber algún otro evento del año. Probablemente van a hacer uno por Thanksgiving y otro más por Navidad. La recomendación para el día de hoy, ¿qué sería? Pues si van a salir a pedir dulces acá como... en nuestra máscara muerte. Y acá el tremendo satánico. ¿Y el de acá quién es? Es el ácido. Entonces, si van a salir a recursos, pues prendan sus Pokémon GO, jueguen, diviértanse y recuerden que hoy se acaba el update a medianoche. A medianoche. No se más acaba. Halloween. No más Halloween. Ok, entonces, doble candy. Doble candy. Doble candy. Y seguir atrapando Pokémon y evolucionando Pokémon. Es correcto. Perfecto.